Good morning, my children, and welcome to your English class, the class of the teacher Jacob. For today, my children, we're going to continue with the review of the letters. And the letter of today, after capital O, small o, is the letter B. Capital B, small b. Now, this letter, as in the case of the letter O, the capital form and the small form have their own shape. Tienen la misma forma. Por lo tanto, no va a costar tanto trabajo el distinguir la mayúscula de la minúscula porque tienen la misma forma, como pueden ver aquí. Capital P, small p. The only real difference is, of course, the size. La única diferencia es su tamaño. Capital, small. Now, as in the case of the previous letters, for the letter P, we are going to see objects and I will explain characteristics of each one of them. So, let's begin. Once again, concentrate, pay attention, and go to work. For capital P, we have the first object, which is paper. Now, the paper is the object in which you, my children, you write, you take your notes, you do your homework, or you do your own drawings. Now we have several types of paper. For example, we have paper that is all covered in small squares. We have white paper, or we have paper that is all covered with lines, okay? According to the exercise, you have to choose the correct piece of paper. Recuerden, chicos, que el papel es un objeto en donde ustedes escriben, hacen sus anotaciones, hacen sus tareas o hacen sus propios dibujos. Y recuerden también, chicos, que hay varios tipos de papel. Por ejemplo, el papel cuadriculado es el que está lleno de cuadritos. El papel blanco es el que no contiene nada para que ustedes con su creatividad puedan realizar sus dibujos o colorear lo que ustedes quieran, o el papel con líneas, que es para que nosotros escribamos. En el caso de el papel cuadriculado es más para hacer matemáticas, para escribir números. El papel con las líneas es para español, para que pues nosotros al escribir o cuando ustedes ya escriban en Kinder 3, pues se vayan derechito y no se vayan hacia abajo o hacia arriba, sino siempre siguiendo un orden. So, the paper in Spanish, papel. Next to the paper, we have party. Now, the word party in Spanish means fiesta. And it's basically when we celebrate a birthday, when we celebrate a success. Recuerden, chicos, que nosotros cuando realizamos fiestas es porque realizamos una celebración, tal vez de un cumpleaños, o celebramos el que hayamos tenido éxito, o celebramos a lo mejor a nuestros amigos. Es una celebración que realizamos con nuestros seres queridos. Now, inside the party, we can have a birthday cake, we can have a piñata, we can have a lots of confetti, we can have music, we can have color lights, we can have decorations, we can have hats, we can make, we can dance. So inside a party, we can do several types of actions. En una fiesta, en una celebración, podemos realizar varios tipos de acciones, como lo que son un pastel, el tener un pastel, el tener arreglos, el tener confeti, el utilizar una piñata. Todos esos objetos también van incluidos dentro de una fiesta. So, we have the party. Now, the word party begins with the letter P. And don't forget, it's the celebration of something. Cuando hacemos una celebración. Then we have with the small p, the word picture. Now the word picture
is similar to a photograph. There is no difference. Remember, when we obtain a picture, is because first of all, with a camera, we focus on something and we take a picture of it. Recuerden, chicos, que una imagen, una fotografía, una foto es cuando nosotros con una cámara queremos captar algo que nos encanta o un recuerdo, and we just click it and take a picture of that image. Cuando nosotros vemos algo que nos gusta, con una cámara tomamos una fotografía, o también conocido como picture with the teacher Jacob. So as you can see here, the picture that I have here, it's a landscape. Landscape is la imagen de un paisaje. As you can see here, we have a tree and the beautiful sun in the middle of two clouds. So, picture, una imagen. After the picture, we have the word please. Now, the word please is an important value that you must practice, my children. Please in Spanish, por favor. Ahora, por favor, es un valor muy importante, pequeños, que ustedes tienen que practicar todos los días. Por ejemplo, cuando ustedes piden un favor a sus papás, a lo mejor de que les traigan algo, de que les den de comer, de que les den permiso de sacar sus juguetes, siempre tenemos que utilizar la palabra por favor, porque eso quiere decir respeto. Si no decimos las cosas por favor, pues estamos haciendo mal, porque estamos como si estuviéramos obligando a los papás. A los papás no se les manda, no se les obliga, se les piden las cosas con permiso y con respeto. Por lo tanto, siempre que hablen con ellos, recuerden ser respetuosos y siempre decir la palabra mágica, please, por favor. Okay? So as you can see here, we have a sad boy because he didn't use the word please. Como pueden ver, aquí el pequeñito de aquí está triste porque no utilizó la palabra, pero ya entendió y sabe que cuando requiere de un favor, tiene que decir please, por favor. Okay? Very good. So, before we finish with the class, my children, two instructions. The first one, the activity of today, once again, is part of your printed pages. Recuerden, chicos, que las actividades, las imágenes, los objetos y la letra del día de hoy son parte de sus actividades impresas. Y antes de terminar, let's have a quick review of today's words with the letter B. Remember, for this, the teacher Jacob says it first. Yo lo digo primero, repeat after. Capital B, paper. Capital P, party. Remember the word party, fiesta. Small B, picture. Okay, one more time with all of your energy. Small P, picture. Picture, imagen. Small B, please, por favor. Okay, excellent. Don't forget to practice this vocabulary, my children. Don't forget to practice the previous letters, the previous objects, because we're going to continue with more letters in the future. So I hope that you have an excellent day. Thumbs up. Pulgares arriba. Take care. Goodbye.